a todos, bienvenidos a mi canal, gente Escuro Gordo. Aquí estamos con un capítulo más de DOZ. Y bueno, nosotros vamos a seguir haciendo cositas y demás. En fin, vamos por aquí. Vale. Vamos a ver lo que hacemos. Ay, en fin. Ya os digo, semana que viene voy a intentar irnos al almacén y demás. Voy a ver si puedo ponerme a farmear como un poseso y demás, para empezar a tener... ¿Me dejas? Vale. Para empezar a tener, pues eso, más recursos y demás tonterías. Quiero irme a la zona de bosque. Quiero madera, básicamente. Me voy aquí. Sí, me voy ahí. ¡Ay! Me cago en todo. No me he cogido los tomates. En fin, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ya comeré por ahí algo. Mal. Empezamos mal el capítulo. Genial. Sí, genial de la vida. Ay, carajo. Empezamos bien. Me olvido de la comida para tener más energía, para poder hacer todo bien. Genial. Vale, dame. No, ya, cógete esto. Cógete esto para tener piedra. Si me lo puedo matar con la navaja. Deja de trolearme. Me está troleando. Toma. Vale, me hace falta el cuero también. O sea, me hace falta bastantes cositas. A ver lo que tiene el coche. Cogemos esto y a ver lo que tiene el coche. Vamos a ver. De momento lo pillo. El azufre lo voy a dejar por ahí, o lo borraré, porque de momento no me interesa. A lo mejor más adelante sí, pero ahora mismo no. Ya tengo. Ya me he petado. Me cago en todo lo que se menea. A ver, voy a dejar esto. El azufre. Mata al bicho, venga, va. Ya, voy petado. De momento eso me lo llevo. Es que no me... A ver, de momento todo esto lo voy a dejar aquí. De momento. A ver, lobo. ¿Qué me traes? Los dientes fuera. No los quiero. Vale. Ay, maleta megua. O sea, ay, madre megua con la radiación. Me encanta. En fin, ya me limpiaré. Como ahora ya sé hacer jabón, pues lo tengo más fácil. No, vale, eso. Vamos por acá. Eso es una seta, ¿no? Sí. Una seta bien bonita. Paso del tío ese. No quiero meterme en follones. Principalmente vengo a farmear. Joder, mezquillo, ¿en serio? Vamos. Hola, señor. Se ha muerto. Pobrecito. Vale, esto para hacerme vendas que tampoco puedo. Genial. Genial de la vida. Vale, a ver si se acerca para acá. Lo apuñolo. Y así de guay. Sí, he dicho apuñolo. Lo sé. Venga. Vale, moneditas. Bien. Ya lo cogeré, si me hace falta. Leer. A las 6:15, más o menos.
Anita ha hecho un dibujo. Ocupa toda la página. Dice que es su papá. Ven pronto. Te esperamos. O sea, este es el teléfono del padre. O sea, ese es el padre de Annie. Annie, lo siento, papá no va a volver pronto. Papá está muerto. Me cago. Pistolitas a mí. Pistolitas a mí. No. A ver. Comemos. Ah, sí, tengo que beber también, ahora que me di cuenta. Vale. ¿Me podré acercar tranquilamente a este sujeto y golpearle? Venga. Señor muerto. Nada. Vale. Quiero farmear. Farmea. Uy, lo que hay aquí. Vale, esto de momento no lo quiero. Voy a comer también. ¿Cómo voy de comida? Fíjate. Comida va bien. Puedo dejarlo aquí, luego comérmelo. Y recuperar. Cacho, siento todo lo que se me venía. Y recuperar eso, pues. Energía. Bicho del copón. Vamos a ver aquí. De momento no me interesa. Vale. ¡Hala! Es que el juego me quiere dar cosas que me hacen falta a lo mejor más adelante. Como esto de aquí, como esto de aquí. En el engranaje a lo mejor también. ¡Y no tengo espacio! ¿Qué me ocupa esto? Vale. Venga. Quitamos eso. Venimos aquí. Dejamos esta. Dejamos la piedra. Me llevo esto. Me llevo esto y de momento así. Vale. De momento así. Vente para acá. Comemos eso. Por aquí veo un sujeto por aquí. Ahí lo estoy viendo. Toma. Colleja. Nada útil. Ah. Estaba mirando hacia mí. Venga ya, hombre. Qué suerte tienen algunos. Vale. Con eso me puedo hacer una vendita. Que no me he dejado ahora porque no tengo espacio. Que fui de espárragos. Gasto esta. Y ahora hago esta. No sé por qué estaba pensando que esto es como el Last of Us. 5 de telas de esas me hace. No sé por qué. Ya os digo, no sé por qué. Mi cabeza estaba pensando que 5 de estas, ¿vale?, hacían una venda. Estaba pensando en Last of Us, en serio. ¿Por qué estaba pensando así? Ay, pues no lo sé. La manía. De estar jugando siempre al Last of Us, muchos años jugando a ese juego, etc.
Vale, a ver. De momento no me interesa. Ay. No, déjala, sí. Que no interesa. Vamos. Vamos a ver aquí. Tabaco. Hola, señor lobo. Me estoy quedando sin armas. Qué guay. Qué manía de ir a pegar al Arci. ¡Ay! Y pantalón. Me ha roto el pantalón. Qué mala gente. Me ha roto el pantalón. Vale, pues con esto me hago uno de esos. Venga. Ay, maleta en agua. No, señor, no me pegué. Bueno, sigo ganando yo a daño. Fuera. Una tontería de estas. Venga, va. ¿Qué tenemos? ¿Qué quiere ahora mismo esto? Venga, señor Arce, márchese. No le quiero matar. Vale. Yo ya os digo, quiero madera, es lo que más me interesa ahora mismo. Y tengo que hacerme una charla de estas para pillar los neumáticos, para ver si puedo hacer cosillas con eso. No me interesa demasiado. Vale, eso tengo full. Ay, ahora me voy para casa. No nos iremos para casa. Porque no puedo coger más cosas. Y la radiación me está matando. Qué guay. Vamos por aquí. Cógete eso. Que la carne es buena. Fuera. Vale, se queda eso por ahí. Ay, ahí tengo semillas chupi guays de las que yo. Que viene el tío feo. Que no, tío malano no. Tío malano no. Pero, ¿vienes para acá, tío marrano? ¿Se ha ido? Vamos para acá. Uy, casi me lo como. Venga, tío marrano, márchese por ahí. Otra pelea. Bueno, teléfono móvil. Copia vitaminas cuando vuelva a casa. Sean bla, 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 bla. Bueno. Bueno. Se ha detectado toda una epidemia en el trabajo. Parece gripe. Me alegro de tener el día libre. Me preocupa de enfermar. Vale. Ah, pues el bicho ese no me he dado cuenta que estaba ahí abajo. Ajá. Ahí estamos. Nada útil. ¡Ay, lobito! ¡Ay, no! A ese tío no me meto con él. Que no, déjeme en paz. ¡Ay! ¡Hala! ¡Fuera!
Que no, déjeme en paz, señor. Déjeme en paz. En serio, en este juego apestar se apesta muy rápido, ¿eh? No sé si es por la zona o lo que sea, pero madre megua. Vale, vamos a ver. ¡Ay! Miércoles, no me he dado cuenta de él. ¿Qué por aquí? Corre, 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 corre. Vale, me piro. Vale, ya captura indirecta. Hay una casa aquí arriba, pero no tengo mucha vida, tampoco tengo mucha curación. Me vuelvo para casa. Sí. Y ya en casa, a ver qué hacemos. Vale. Me vuelvo para casa. Y ahí empezamos a hacer cositas. A lo mejor amplio lo que es la casa, porque me hace falta ampliarla también. Y hacer cositas ahí. Pero bueno. Ya haremos las cositas poquito a poquito. Si no, de fuera de cámara, ya os digo. Porque básicamente tengo que hacer muchas cosas en casa. Muchísimas cosas. A ver. Muchísimas cosas tengo que hacer en casa. Aquí no tengo nada, ¿no? No, es más. Ah. Tenía ahí uno que podía haber cogido más cositas. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Tú has acabado? No. Tú estás a punto de acabar esto. Que te voy a meter esto. Mejorar esto que me hace falta. Mangueras tengo abajo. ¿Y lo otro había acabado? Mira, aquí tengo 5. Y 5, 10. Vamos a ver, con lo que tengo ahora mismo. Madre mía, qué pesadita de. Pesadilla de tío. Pesadilla. A ver, ahora te rompo las piernas, déjame un momentito, ¿vale? A ver, vale, ahí he dejado cositas, que si los piñones, eso. Vean, vale. Tranquilo, que ahora te rompo las piernas. A ver, ven aquí. Venga. Pesadito. Por favor. Venga. No, no me cortes el árbol. Vale. A ver, lo que yo quería hacer. Esto. Mejorar. Me faltan más. Me cachis en todo. Vale, sí, tengo que coger eso. Eso de aquí. Que se vaya haciendo. Y a ver, creo que tengo que quitar los objetos de aquí para poder mejorarlo. Si no recuerdo mal. Aquí nada. Puedo dejar eso. Espera. Esto y esto ahí. Vale, ya iré colocándolo en su sitio las cosas porque, bueno, muchas cositas por aquí que tengo que ir colocando ya en su sitio. Ajá. Aquí podría dejar esto y esto. Sé que tengo chip de eso por algún lado. Ahí. Vale. A ver, ¿qué me hace falta? Ah, sí, espérate, cabeza. Vente para aquí abajo. Si quiero evolucionar eso, tengo que venir aquí abajo, coger las mangueras estas de aquí. Y era así. Ir para arriba. Vale. Ir por aquí.
Venir por acá. Quitamos esto de aquí. Ah, solo de más nivel. Hijo de Putin. Así te lo digo, hijo de Putin. Miércoles. Jolines. Vale, no puedo mejorar eso porque me hace falta esto que tengo aquí. Sí, vale. Dejamos eso mientras ahí. Que se vaya haciendo. Cachis en todo. Pues aquí voy a dejar esto. Que se vaya haciendo. Vale, me voy. ¿Aquí qué me hace falta? Vale, de esto creo que tengo uno por ahí. A ver, ¿dónde tengo ovillos de esos? No. Parece que no. Vale, me voy. Me gustaría tenerlo todo colocado, todo bien ordenadito. Y todo que digas, sí, aquí tengo las cosas. Joder. En fin, creo que no tengo. Aquí podría meter más comida. Por ejemplo, este. Vale. ¿Y aquí qué me hacía falta para mejorar esto? Las latas y tornillos que no tengo de esos. ¡Ay! ¡Qué guay todo! Sí, queda que sí, guapi. ¿Pero puedo hacer aquí algo? Mejorar esto que me hacía falta. Vale, ¿qué va a ser fácil de conseguir? Madera también, esa... las tapias de madera. Esto también. Pero esto... pieza de motor. Vale. Vale, vale, vale. Son de dónde conseguirlas. Vale. Guay. ¿Y yo qué estoy aquí buscando? Voy a zonas así para encontrar esto y esto no lo encuentro, en serio. Afuera del bosque, tierras abrasadas o zonas letales. Tiene que ir a zonas letales. A ver. Porque vaya tela. Es lo único que me hace falta. Para hacer esto. ¿Esto estaba terminado? Sí. Ah, claro. Esto para mejorar las armas. Quiero reparar esa. Pero para reparar esta creo que tengo que mejorar la mesa. Sí. El estaño. A ver, el estaño comerciante. Siempre igual. No quiero hacer trato con el comerciante. El comerciante me hace falta vodka. Entre muchas cosas. En fin. Sí, quiero hacer una cosa también. Antes de acabar el capítulo. Ya que no puedo hacer nada en casa prácticamente. Quiero abrir esto. Quiero abrir todas estas cajitas que tengo por aquí. Vale, quiero hacer todo esto. Que bueno. Que... a ver qué sale. ¡Wow! Me mola. El cartelito es sarcasmo, ¿eh? Bueno. Bueno. Creo que tenía que dejar cosas porque... a ver. Dejo eso por ahí. Aquí puedo por ahí. Dos espacios más. Y este. Mira, lo único bueno es la metralleta esa, la pistola esa. ¿Qué es esto? Pistola. Bueno, lo único bueno. Voy aquí a dejar aquí unas cositas. Miramos la otra caja. Y demás. A ver, dejar, puedo dejar eso por ahí. Por ahí eso. No hay nada. Esto que es comida. Esto y las patatuñas. Y eso ahí. Vale. Puedo dejar las semillas de tomate por aquí. Y ya puedo abrir esa caja. Y tenemos... bueno, parece cosas más interesantes.
qué es? Ah, fertilizante de manzano. ¿Pero el manzano para qué sirve? ¿Dónde lo puedo plantar? ¿Dónde lo puedo plantar? Es la única pega que tengo. No sé dónde plantar el manzano. Es la única cosa que dice, digo, ¿dónde? ¿Dónde? Si alguien que lo sepa, que me lo diga en comentarios. Porque yo ahora mismo el manzano no sé dónde se planta. No sé si tengo que mejorar el jardín aún más. O no. No lo sé. La verdad. Vale, voy a dejar esto por aquí. Y no sé. Mira, esto de momento tienen por aquí. Porque también quiero abrir. Esto. A ver. Estas recompensas. Vamos, venga. Ahí. Que nos la dieron a subir de habilidades. Oro. Vale. Abrimos por aquí. ¿Un nivel de experiencia? Vamos a usarlo. ¿Cuánto ha subido? Ah, vale, no, es un bono de experiencia. Leches. Durante una hora. Bueno, durante un día entero. Vale. Intentaré aprovecharlo. Y vamos a ver. Lo he abierto sin darme cuenta, en serio. ¡Ah! ¡Qué gibidonto que soy! Esto. Rompehuesos. Bueno. Dos casillas más. Ok, ok. Vamos a ver. Ay, esto se está yendo de barras. No quiero alargar tanto el capítulo y al final se me está alargando demasiado. Mira, una hacha buena y un martillo bueno. Bien. Y lino. Oye, eso me vale. Eso me vale porque me hace falta lino. Nos queda abrir una caja, ya la abriré, porque tengo que dejar todo esto y no quiero alargar más el capítulo, la verdad. No quiero alargar más esto, porque esto me está haciendo una agonía. joder, tengo que dejar más cosas y no sé dónde dejarlas. Ahora mismo. Vale, eso va ahí. Esto lo puedo dejar por aquí mismo. Y lo puedo abrir ya. Espérate, dejo esto. Vale, comida simplemente. Y venda. Bueno, me viene bien la comida. Quieras que no. En fin, la voy a dejar por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Siguiente capítulo, pues, intentaré ir al almacén y avanzar en lo que es la misión principal, que es encontrar a Luca. En fin. Nada más que decir que si os ha molado el vídeo, dadle un like, suscribid y comentad. Nada más que añadir, que un saludo, sus buenos felices y ¡adiós!